Somebody come out this end. Police. Alright. Wow, what a fuckboy, man. Alright. Oh my god. This is what I hate about the long prep time. It just screws you over, man. Cheesius is a spy. I got the heavy. Neat. Let's go. Oh, I hear. He's cap down. And what? Damn, that pyro memed me. The pyro's insane. The air blasts. Skirt, skirt. Oh boy. Boys, you clear that out, huh? Wait a second. Something ain't adding up. And that is? Spyro's a no. I'm gonna kill this sentry. Oh, that's a cheap spot. Yo. Guys, you should have pushed him. It's the sentry gun's almost dead. Oh, I wouldn't take that. I was dead, my guy. Not dead. I'm still alive. I dead rendered. The car isn't moving, gentlemen. Don't die that easy. Who told you that? Fuck, they still got a... We need a demo, man. Dude, I'm destroying it all right demo. Now. I have sappers on all of them. Alright. Alright, no, you. I'm dead now. Oh, I'm super low health. Oh, all their sentry guns are dead. All their sentry guns are gone. All the sentries dead. Push me to the edge. All the sentries dead. You kill yourself. Thank you. No, he's not. I have love. I mean, what do you think pushing me to the edge? I've been trying. You literally just said kill yourself. Can we push the cart. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. All right, I'm gonna sap all their sentries. Don't push it. Don't push it. Don't push it. Push it. Push it. Push it. Go, boys, no, go, okay, push. Okay, they killed my sapper. I got one of their sentry guns. Their teleporters are gone. Pretty sure they stole cool, my Cool, that's one. Really cool, dude. Thanks for the info. Go, trail. Cup. Nice. Push. La misión finaliza en 60 segundos. Hemos ganado Skirt. Más tiempo. Keep pushing. Medico! Keep it moving. I have Uber, so whoever wants to go forward, go forward. Yo, I'll push up. Let's get it. Oh, I forgot the little white dead runner, so use it on me, use it on me. We only need four people at a time to push the objective, because it'll push at max speed then. Dude. Oh my god. Roy McKenna, why you survive? There's a sapper on one of the sentries. This is my first time playing medic. That's a lie. Alright, it's dead. That is a big fat lie. This is not your first time playing medic. Check my stats. Yeah, check his stats, nerd. Fucking schooled, nerd.
They've got a lot of sentry guns. Really? Where? Okay, never mind. Ooh. That was sick. Meg, quick heal me! Oh my gosh, dude! Sorry, he didn't know. Yeah, there's kind of a lot of blue in my face. Yeah, that's a level 3. I can confirm that. That's a level 3. I need the engineer to be distracted, not just constantly banging his building, so I can't really take it out. We work together as a team. I've got a suggestion for you. Just like try that out. I'm not being sarcastic or anything. Try sapping it and then like gunning the engineer down. I don't know. Could yeah, work. Yeah, that's they have like a soldier right next to it, so I'm not gonna do that. Oh fuck, my bad, bro. Especially when he has the black box, I'm not gonna do it. Oof. Black box. Oof. They've got three engines. We gotta take him out. Oh, crap. This spinach here. We have a demo? I can go in there with my cloak and dagger. There's a scout in there. Guys, there's a scout. Please take him out. Guys, we need a spy to go. We have three spies. Go sap the sentries, for God's sake. You guys are going to the soldier. He's right what? There. What? Alright, I'm sapping. Wait. No. I need you guys to be ready to push when I'm, what's it called? Sapping. Dude, just tell me when you're sapping. I'll go in there. Alright. Yeah, tell me when you're sapping. You're gonna all just fucking don't sap yet, myself. Cause there's a demo on my way. 3, 2, 1, sapping. Okay then. Alright boys, let's go, go. Everybody on that. Told you not to sap you, dildo. Want me to help you? That disguise fucked my life. Get him, boy! Right, they killed me. Boys, no, okay. I forgot to disguise. It's alright, Dad. Yeah, we're all... Yeah, I think that all the spies should help out with the sapping. If anything, I'll have to demo. Oh my god, they literally have like three, otherwise, I'll have to change to my main voice. Kidding. Demo isn't my main. Alright. I'm invis, cloak and daggering in like in the middle of their corner. Alright. I'm sapping all their stuff. Alright. Here I come. Oh, dang it. For some reason, standing on his head, he didn't see me, but the other NG did. Yeah, they got a dumb man in the pocket, and I can't do shit. Alright, I'll grab demo. Next respawn, I'll grab demo. Where are you playing medic? And I can only feed on their awareness. I'm going demo. Alright, all their stuff is being sapped. You're too aware. Dang, okay, it's not being sapped anymore. Their pyros have sapped. Are you shitting me? Right when I go for the backstab. Right, boys, I'm pyro. I'm demo. They're too aware. No, don't worry, dude. Oh fuck, that's a... alright. That's fun. This game is fun.
I like to play this game. Do you guys think I'd be a convincing liar? Alright, let's go push, I have Uber. Get to where, right, if try, I go down trust, there now, I'll die. Let's go! I'll try to get the nest. Okay. Alright, reload all your pipes and stiggies. No, I can't, okay. I'm sorry, Daddy. It's okay. Medico! Alright, you guys ready for the sap? God, every time I go up to them, they fall back. I can't do one. I got the teleporters. I got the teleport. Oh, and he just insta kills me. Okay, that's cool. Dude, this is bullshit. This map is so unbalanced, man. Thanks, Doc. So, alright, let's go, Mac DeMarco. Alright. Just leave him. Come on, let's go. Take his sentries out. Fuck. Okay. As spies, we can't just take out the sentries. It's really hard. What? That someone go right to the corner spy. Alright, one sentry down. Okay. If someone goes right to the corner spy, just spam it, okay? Sentry on the ramp is dead. Alright, that's good. Jeez, man. Same stuff. Dude, I think they have one sentry. Can you guys distract him? I'm throwing pipes right into their nest. Oh my god, that lucky crit. Where's the sentry nest now? Come on, guys, I'm just holding this Uber. I'm literally wasted. Come on. Alright. Yeah, I got my quick. Wait, let me recharge all my shit. Okay, I'm ready to go. Let's go. Pop it. Everyone push. Push. Alright, let's get on the objective now. Yeah, they don't have any sentries. We're good. Objective. Everyone push, come on now. Everyone push. Guys, wait, there's a guy. They got a level one. Alright. I got one of them. Push. Get on the objective. It's still only a level one. Go, push it. Push the cart. Everyone on the cart. Get on the cart. Kick some ass. On the cart, guys. Oh. Kill this demo. La misión finaliza en 30 segundos. They got another level 2. Oh my god, dude, this fucking Spanish hero. Mind the curve, lads. Fucking bullshit. Level 1, dude. Are you fucking kidding me? Dominating all of us. Bullshit. Come on, guys! Come on, it's level 2, right to the left. Take it out. Get on the car. Okay, everyone on the car. Take it out. Come on, stop. What are you guys doing? I'm everyone on the car right now. No one get off the car. It's sapped. It's dead. It's sapped, and you guys didn't do shit. It's dead. The sentry sapped. Go. Left side sentry, there is none. Stand the car. There's a right side sentry, and it's almost dead. Guys, stand the cart. It's almost dead. Alright, the right side. No! Are you shitting me? You guys didn't. God, you're trash! Just go in and kill it!
The guy was distracted. No one was helping him. Why is our whole team bad? Wow. I fucking blame it on all the spies who decided it was appropriate to go four spies. Dude, I was sapping the sentry the whole time. You guys weren't doing anything. Dude, I was. You see my score? Our team does not know how to set up an attack. You weren't doing like, anything. Seriously, me and the doc were pushing alone, every man. Time that was you no guys fun. Were there. Does nobody have the balls to go medic right now? I guess not. I'll go medic. Oh, I'll be medic. Should I regular medic gun or quick fix? Regular, and then switch to crits. Okay, I got crits. No, use regular. Never mind, it's too late. Here, come on, heal me, you gotta do it, you're not gonna get Uber. Angie, where's the buildings, man? Come. Use it. I'm ready. Yeah, use it. Holy shit, that demo's good. No, I think he might be cheating. He's level 1. Really? Yeah. Well, he... Oh, never mind. I'm... No, he's a higher level. Dude, he's a higher level than that. Dude, I'm disabled. Don't worry about me. Okay. Medic dead? Come on, hold on. One of their snipers dead? The medic's hit. I took down their heavy. Oh! God, guys, come on. Really embarrassing. It's our fault that you got headshot. Yeah, that's not my point, though. Like, no, but it's why oh you're my yelling. God. That's not why. Sure. This fucking demo, man. Kids want to hear a good joke? That won't take skill. Team? That won't take skill. Demo does take skill. No. Yes. Oh, are you kidding me? It might not take skill in a limited way your brain sees it, but it does. Well, boys, it's time to get like 5 sentries on the last point. Slow. Oh, this I game got is him. Super sighted. Oh, bad balance. Oh. I'm beginning to think we're just bad to play as a team. Yep. Like, we literally cannot play as a team. And we have 4 engineers. Yeah. It's last point. We need more. Yeah, that makes no sense. Don't worry about it. Demo man's Ubered.
you are right. And that didn't last long. Their demo is dead. LOL, faggots. What? Oh. Okay. Yes! The cart's moving back! How do I get one shot with a pyro? One shot is a pyro from a sniper. One shot. With a melee weapon. I forgot to say melee weapon. Top Duber. I'll be targeting the medic. Fuego!
They're pushing. La vagoneta va a llegar al punto de destino. Guys, get on the point, get on the point! They're gonna cash it in! What are you doing? Just jump onto it! Thank God. Some people actually did it. No way! Dude, I literally killed the guy that was pushing it! What the heck? That's some BS. I tried to get to it, but the sniper just shot me and then pushed me back and fucking me on the cart. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb.
And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. I can feel my face when I'm of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you.
Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only called you when it's half past. By the only time that I be by your side. I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I'ma let you know and keep it simple. Tryna keep it up don't seem so simple. Hola, soy Matías Tavil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer el texto de Introducción al Narcisismo de 1914. Este es un texto súper complejo que el mismo Strachey, cuando hace la compilación de las obras completas de Freud, va a decir que está súper cargado de conceptos y que habla de muchas cosas distintas, y el mismo Freud va a decir que no quedó exactamente muy contento con cómo le salió el texto más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Freud comienza el texto diciendo que se le suele llamar narcisismo a la actitud de tomar al cuerpo propio y darle un trato sexual, y que esto suele pasar en las perversiones. Sin embargo, va a decir que hay un momento en el desarrollo de todo humano en el cual es normal y esperable que suceda una etapa que él va a llamar narcisismo primario. Este narcisismo primario va a ocupar un lugar intermedio entre el autoerotismo, es decir, el placer de órgano como por separado, y el amor de objeto, es decir, tomar a otra persona como objeto. Este narcisismo primario va a tener que ver con tomar a toda la unidad del yo como objeto sexual. Pero bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que lo llevan a él a considerar que existe un narcisismo primario? Va a decir, por ejemplo, la esquizofrenia. Va a decir que la esquizofrenia tiene dos fenómenos, que es, por un lado, el delirio de grandeza y, por otro lado, el extrañamiento del mundo exterior. Va a decir Freud, claro, pero la neurosis, las neurosis de transferencia, la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, también tienen un extrañamiento con el mundo exterior. Pero va a decir que la energía, porque acuérdense que Freud siempre habla en términos energéticos, la energía que se saca del mundo exterior va a parar, ¿sí?, se va a transferir a la fantasía, a los objetos de la fantasía, en las neurosis de transferencia. Mientras que en la psicosis, esta energía se va a retirar y se va a poner sobre el yo. De ahí. Hay muchas personas que me escriben con respecto al narcisismo. ¿Cómo reconocer un narcisista si no están siendo víctimas de una personalidad narcisista? O si ellos mismos no son narcisistas, ¿cuáles son las características? Hay algunas características fáciles para reconocer en una persona narcisista. Por empezar, la falta de profundidad es una de ellas. Son personas que carecen de profundidad, entonces le van a dar mucha importancia a lo superficial. Generalmente saben cómo vestirse, cómo agradar. Eso no quiere decir que todas las personas que se sepan cómo vestir van a ser narcisistas, pero van a estar muy pendientes de la imagen física en función de los demás. Buscan esa aprobación. Después, una característica es que siempre van a intentar llevar cualquier tipo de diálogo a algún punto de interés propio, y sobre todo si es su propia persona. Entonces tienen poca capacidad para escuchar al otro, para compenetrarse en la problemática de los demás. Siempre lo más importante es lo que le sucede a ellos. Básicamente el problema del narcisista es que no puede empatizar con el resto. Entonces él percibe al resto como si fueran objetos que pueden saciar su propio deseo. Entonces es la palabra cosificar, como si una persona fuera una cosa.
Entonces, si yo soy una cosa, la persona no va a tener interés en lo que me sucede a mí. Entonces, busca su gratificación a través de los demás, como una característica personal. No sienten culpa, entonces pueden desaparecer. Es muy característico en parejas. Muchas mujeres que se encuentran con algún perfil narcisista saben manejar muy bien los tiempos o las palabras o los espacios y desaparece, no siente ninguna culpa. Y cuando retorna, va a evitar hablarte de por qué desapareció. Va a aparecer con un cierto grado de motivación o de estímulo o de entusiasmo, aunque la palabra entusiasmo es justamente de lo que carecen, ya que el entusiasmo quiere decir seno de Dios. Y justamente un narcisista es una persona que está carenciada con respecto a Dios. Entonces la vida se le vuelve bastante cuesta arriba, porque como no tiene profundidad, tiene básicamente un poder bajo de conexión con respecto a la profundidad. Le costaría escribir un libro o le costaría conectarse con el arte. Todo lo que tiene que ver con lo profundo no puede llegar a comprenderlo, simplemente porque no tiene esa capacidad. Le falta o está carenciado de ese entusiasmo, pero sí va a manejar, como si fuera un buen actor, para los demás ese cierto grado de estímulo en función de poder, a través de los otros, saciar sus propias necesidades. Entonces, vuelve una persona a tu vida que fue narcisista, que te desilusionó, va a intentar evitar hablar de esos temas, va a derivarse o irse por la tangente, se desentiende. Además, son personas orgullosas, no por nada son narcisistas, les cuesta pedir perdón. No van a tener esa grandeza de enfrentarse, mirar a los ojos y disculparse, porque obviamente nadie va a disculparse con un objeto. Entonces el narcisista va percibiendo la realidad donde va buscando estímulos por esa falta de profundidad y va buscando determinadas personas que muchas veces son aparentemente débiles o están carenciadas en algún momento o emocionalmente inestables, y de esa forma, como vampiros energéticos, van saciando sus necesidades. La problemática del narcisista es que el narcisista, si fuera solamente que no puede empatizar con los demás y que simplemente observa o percibe la realidad como si las personas fueran objetos, no sería tan grave como la discordia que le genera. Entonces, el narcisista es una persona envidiosa. Si te va bien, generalmente va a sentirse molesto con cualquier logro externo a él o ajeno a él. Y básicamente, como no se puede conectar, va a ser una persona conflictiva. Va buscando el conflicto, se alimenta a través de diferentes problemáticas o de diferentes conflictos, sabe manipular muy bien haciendo sentir culpable al otro. Entonces, el otro día estaba en un supermercado, había una mujer muy sobrepasada por la situación, llevando muchísimas cosas, y al lado el marido narcisista que no llevaba nada y era el que le decía a ella todo lo que ella tenía que hacer. Entonces, ella, con un perfil culpógeno, con una dependencia emocional, se hacía cargo de cumplir. Hola, soy Matías Tavil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer el texto de Introducción al Narcisismo de 1914. Este es un texto súper complejo que el mismo Strachey, cuando hace la compilación de las obras completas de Freud, va a decir que está súper cargado de conceptos y que habla de muchas cosas distintas, y el mismo Freud va a decir que no quedó exactamente muy contento con cómo le salió el texto más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Freud comienza el texto diciendo que se le suele llamar narcisismo a la actitud de tomar al cuerpo propio y darle un trato sexual, y que esto suele pasar en las perversiones. Sin embargo, va a decir que hay un momento en el desarrollo de todo humano en el cual es normal y esperable que suceda una etapa que él va a llamar narcisismo primario. Este narcisismo primario va a ocupar un lugar intermedio entre el autoerotismo, es decir, el placer de órgano como por separado, y el amor de objeto, es decir, tomar a otra persona como objeto. Este narcisismo primario va a tener que ver con tomar a toda la unidad del yo como objeto sexual. Pero bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que lo llevan a él a considerar que existe un narcisismo primario?
va a decir, por ejemplo, la esquizofrenia. Va a decir que la esquizofrenia tiene dos fenómenos, que es, por un lado, el delirio de grandeza y, por otro lado, el extrañamiento del mundo exterior. Va a decir Freud, claro, pero la neurosis, las neurosis de transferencia, la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, también tienen un extrañamiento con el mundo exterior. Pero va a decir que la energía, porque acuérdense que Freud siempre habla en términos energéticos, la energía que se saca del mundo exterior va a parar, ¿sí? Se va a transferir a la fantasía, a los objetos de la fantasía, en las neurosis de transferencia. Mientras que en la psicosis, esta energía se va a retirar y se va a poner sobre el yo. De ahí el delirio de grandeza, que es un intento de manejar esta sobreinvestidura del yo. A esta sobreinvestidura del yo, a este delirio de grandeza, Freud lo va a llamar narcisismo secundario. Secundario porque se apoya en este narcisismo primario. Otra prueba del narcisismo primario va a decir que son las actitudes de los niños y de los pueblos primitivos. Freud se va a dar cuenta que tanto los niños como los pueblos primitivos tienen actitudes que él clasifica de narcisistas. Por ejemplo, va a decir que tienden a creer en la magia o en la omnipotencia de sus pensamientos. Es decir, que si piensan demasiado algo, esto se va a manifestar en la realidad, lo cual es una prueba clara de una actitud narcisista, una comprensión narcisista del mundo. En este texto Freud hace la distinción entre libido yoica y libido de objeto. Va a decir que ambas al principio son indiferenciables y están juntas en el narcisismo primario, invisten al yo. Pero que luego, para no enfermar, este yo tiene que sacar algo de su energía y ponerla en el mundo exterior. Y ahí se empieza a dar esta diferenciación entre libido yoica, que inviste al yo, y libido de objeto. Va a decir que mientras más gasta una, más se empobrece la otra. Quiere decir que tienen un vínculo bastante estrecho estas dos energías. Bien, luego Freud va a decir que otros caminos para investigar el tema del narcisismo se lo proveen, por ejemplo, las enfermedades orgánicas, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos. Toma las enfermedades orgánicas y va a decir que es interesante lo que pasa cuando uno está enfermo, que lo tomamos como cotidiano porque todos nos podemos identificar y es algo que sucede constantemente, pero es interesante si lo tomamos desde la óptica de la economía libidinal de la persona, o sea, de cómo es el manejo de energías pulsionales. Bien, Freud va a decir que con respecto a la enfermedad orgánica, o sea, cuando uno está enfermo, tanto el interés como la libido del mundo exterior se sustrae. O sea, se sustrae el interés, se sustrae la libido, esta energía que está puesta en el mundo exterior, y se pone sobre el yo, para uno tener más energía y poder curarse. De ahí que cuando uno está enfermo no tiene ganas ni interés por prácticamente nada, y también va a decir Freud, uno pierde la capacidad de amar. Con respecto a la hipocondría, va a decir que sucede algo muy parecido, que se retira el interés y la libido del mundo exterior, pero se va a poner sobre el órgano. Y si bien en la hipocondría no está afectado el órgano de forma orgánica, es decir, no está lastimado el órgano, igualmente la persona siente sensaciones de dolor o de displacer. Y Freud va a decir que esta capacidad de los órganos de sentir displacer o placer va a tener que ver con su papel erógeno dentro de la economía psíquica. Y que con respecto a la posibilidad de sentir displacer o otras sensaciones, va a tener que ver con una alteración en la economía libidinal del yo. Sin explicar demasiado más, va a decir que la hipocondría va a tener que ver con la libido yoica, mientras que las otras neurosis de angustia van a tener que ver con la libido de objeto. Y va a decir que la hipocondría está más relacionada con la psicosis y las neurosis de angustia con la neurosis. Luego explica el manejo de la libido, de la economía libidinal, tanto en la neurosis como en la psicosis. En la neurosis va a decir que a raíz de una frustración, la investidura, esta libido que está puesta en el mundo exterior, se va a retirar y se va a poner sobre
los objetos fantaseados, se va a poner sobre la fantasía. Luego, cuando esto se frustra, va a aparecer angustia y de ahí los distintos modos de manejar la angustia que hablamos en el texto de la represión, que vendrían a ser la conversión histérica, la formación reactiva de la neurosis obsesiva o la fobia, ¿no? En el caso de la fobia. En el caso de la psicosis, esta energía sustraída del mundo exterior se va a retirar sobre el yo, de ahí el delirio de grandeza. Cuando se frustra este delirio de grandeza, va a decir Freud que surge la angustia hipocondríaca. Y un intento de manejar esta angustia va a ser la restitución, ¿sí? El tratar de volver a poner esta energía no en el yo, sino volver a ponerla en el mundo exterior. Pero esta restitución, este intento de restitución de la energía, va a provenir de otro lado y va a dar como resultado los síntomas positivos de la psicosis, es decir, las alucinaciones, delirios, etc. O sea que estos síntomas positivos vienen a ser un intento de restitución de esta energía que fue retirada sobre yo, un intento de volver a poner esta energía en el mundo exterior. Otra forma de investigar el tema del narcisismo para Freud va a tener que ver con la vida amorosa del ser humano. Para aquellos que ya vieron o leyeron el texto de La pulsión de Freud, saben que Freud hace esta distinción entre pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales, ¿sí? Las pulsiones de autoconservación obviamente van a tener que ver con la libido yoica, y las pulsiones sexuales van a tener que ver con la libido de objeto, según Freud. Entonces va a decir que, ya lo dijo en su texto de la pulsión, la libido, las pulsiones sexuales se apuntalan en las pulsiones de autoconservación. Es decir, en este ejemplo que habíamos dicho de, por ejemplo, la madre amamantando a su hijo, lo que se está satisfaciendo ahí es la pulsión de autoconservación del hambre, según Freud. Pero luego, con las caricias, con el amor que recibe, con el succionar del pezón, etc., empieza a aparecer también otra satisfacción, que no es exactamente satisfacción del hambre, sino que es una satisfacción sexual, que aparece a partir de este amamantamiento que solo buscaba satisfacer el hambre, o sea que se apuntala ahí. En esta escena podemos ver que hay, de alguna forma, dos objetos, según lo plantea Freud. Por un lado está la madre y por el otro lado está el niño. Aquellas personas que establecen su elección de objeto amoroso de forma de apuntalamiento o anaclítica, que es lo mismo, van a tomar como objeto a la madre. Mientras que aquellas personas que tienen una elección de objeto amoroso más bien narcisista, toman como objeto al niño, que en este caso son ellos mismos. Según la elección de tipo anaclítica, se va a buscar un objeto al cual se va a amar y al cual se le va a traspasar todas propiedades del narcisismo primario. Es decir, se va a poner la energía que estaba en el narcisismo primario, mucha se va a poner afuera en investidura de objeto y se va a poner sobre este objeto del cual uno se enamora. Y va a decir Freud que este fenómeno del enamoramiento, es decir, de la sobreestimación sexual del objeto, viene de la mano también con un empobrecimiento del yo. Con respecto a la mujer, típicamente, según Freud, va a decir que el tipo de elección de objeto narcisista lo que va a hacer es un aumento del narcisismo primario. Este aumento del narcisismo primario va a dar como resultado un aumento con la complacencia consigo misma, con la satisfacción con uno mismo, y que esto va a resultar atractivo para aquellas personas que están en el tipo de elección de objeto anaclítico. ¿Sí? Este tipo de atracción Freud la compara como, por ejemplo, con los gatos o con los niños, que suelen estar muy ensimismados y por eso resultan fascinantes de ver y atractivos de ver. Va a decir Freud que este tipo de elección de objeto narcisista no se satisface amando, sino siendo amados.
Freud va a decir que desde el punto de vista de la elección de objeto narcisista, lo que se ama es lo que uno es o lo que uno fue. O, por ejemplo, si la persona tenía, la mujer tenía un tipo de identificación masculina, ¿sí? Pensaba que era un niño o quería ser un niño, pero después se frustra porque se da cuenta que no lo es. También puede elegir a otro varón, a otro hombre, como objeto de amor, pero siendo este hombre como una especie de continuación del propio narcisismo. O sea, se ama lo que uno fue o lo que uno quería ser en esa identificación masculina. También Freud va a decir que otro tipo de amor de tipo narcisista es el que puede tener la madre con su hijo, el cual ese hijo en un principio era parte de su cuerpo y era parte de su narcisismo, pero luego separado le puede pasar un poco de ese amor de objeto, puede empezar a amarlo de forma de objeto. Mientras que en el tipo de elección de objeto, anaclítica o de apuntalamiento, se llama a la mujer nutricia o al hombre protector. Bien, por último entonces, Freud va a decir por qué el delirio de grandeza del adulto está como más amortiguado, por qué no se ve tanto. Entonces Freud va a decir que el fenómeno de la represión nos muestra que una tendencia a un deseo sexual muchas veces es reprimido porque choca con exigencias éticas y culturales de la persona. Pero que va a decir que un mismo deseo, por ejemplo, en algunas personas es reprimido y en otro no. Entonces va a decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que en una persona estos ideales culturales y éticos van a entrar en contradicción con este deseo y en otra no. Entonces va a decir Freud que hay dentro de la constitución psíquica un ideal el cual se está constantemente midiendo con el yo actual. Este ideal del yo, como va a llamar Freud, va a decir que es una continuación, un sustituto del narcisismo primario de la infancia. Es decir, el amor a sí mismo de la infancia se va a traspasar, se va a transferir esta libido yoica del yo a el ideal del yo. Y va a decir Freud que hay una instancia que está todo el tiempo observando el yo y midiendo lo que hace este yo con respecto al ideal. A esta instancia, hay algunos que dicen es el super yo, o digamos, hay otros que dicen esta instancia observadora más el ideal de yo es el super yo. Yo tiendo a pensar que el super yo es directamente esta instancia observadora que compara el yo con el ideal del yo. Esta instancia observadora que compara al ideal del yo con el yo, va a decir Freud que en un principio proviene del mundo exterior, de los padres, de los educadores, de la opinión pública, etcétera, pero que en algún punto se termina introyectando. Entonces Freud va a hablar del desarrollo del yo y va a decir que tiene que ver con el distanciamiento del yo con este ideal del yo. Y va a decir que mucha de la energía que estaba invirtiendo este yo, esta libido yoica, va a pasar a investir al ideal del yo. Y por otro lado, también se van a emitir investiduras de objetos, es decir, se va a poner parte de esta energía que investía el yo en el mundo externo y se va a transformar en libido de objeto. Y va a decir que estas dos cosas, tanto el poner la energía, la libido yoica en el ideal del yo, como poner la libido de objeto en los objetos externos, va a empobrecer energéticamente al yo. Y que la única satisfacción que va a encontrar el yo es tanto o cumpliendo el ideal o satisfaciéndose por medio de los objetos del mundo exterior. Pero justamente muchas veces la satisfacción de objeto va a entrar en contradicción con las exigencias de la satisfacción del ideal. Y eso va a ser la causa de la represión. Bueno, espero que les haya gustado. La seguimos la próxima sesión. Hablaremos en este video de narcisismo.
Narciso era un antiguo mito griego que designaba que un joven muy bello y hermoso había arrojádose al agua buscándose a sí mismo en su reflejo para finalmente ahogarse. El término surgió primeramente en la psiquiatría para designar el amor enfermizo hacia uno mismo. Luego, Freud lo acuñó para designar un estadio normal del desarrollo de la libido. Libido, energía psíquica, expresión de la pulsión sexual. Y diferencia un narcisismo primario del narcisismo secundario. Para Freud, en el narcisismo primario, se da que en el niño aún no se ha desarrollado el yo. Recordemos que para el análisis no existe yo al inicio. La satisfacción de la pulsión es parcial y autoerógena en el cuerpo. Y a través de la intersección con el narcisismo del niño y el narcisismo de los padres que proyectan en él todos sus deseos y frustraciones, se genera una ilusión de omnipotencia de su majestad el bebé. Lógicamente, este narcisismo primario debe abandonarse para que surja un yo. Se rompe a través de las exigencias del mundo, es decir, los otros deseos, intereses o simples quehaceres que tienen los padres. Por lo tanto, el niño sufre su primera herida narcisista, por la cual querrá recuperar ese amor perdido, reconquistar, complacer a los padres. Pero esto solo se logra cumpliendo las exigencias del ideal del yo, de la cultura, de la moral, de la ética, de las normas. Para Freud existe una íntima relación entre narcisismo y la imagen del yo, es decir, las identificaciones. Él observa que durante el duelo y la melancolía hay una identificación total con el objeto de amor perdido. Por lo cual deduce que el narcisismo del yo es en realidad secundario a un proceso de identificación parcial con esos objetos perdidos, de forma que la libido que estaba investida en el objeto vuelve al yo en forma de identificación. Siendo entonces la imagen del yo, es decir, la imagen de uno mismo, una sedimentación, capa tras capa de investiduras de objetos perdidos y la historia de dichas elecciones. El inconsciente va a elegir un rasgo del objeto con el cual identificarse y la incorpora a su yo como si fuera una cebolla que tiene muchas capas sucesivas. Entonces, ¿cuándo es patológico el narcisismo para el psicoanálisis? En la neurosis no, porque la libido está depositada en los objetos a través del fantasma. Pero sí en la psicosis, porque la libido es replegada del mundo y vuelve contra sí mismo y se queda estancada en la persona y no fluye de ninguna forma. También hay un repliegue narcisista en la enfermedad y la hipocondría, porque se pierde el interés por el exterior y se deposita la libido en esa parte del cuerpo adolorida, pero no llega a ser una pérdida total. Hasta aquí nuestro repaso del narcisismo según la perspectiva del psicoanálisis. Recuerda que si te ha servido para repasar puedes darle like y que todo lo que he planteado está descrito en la caja de descripción del vídeo. En este video vamos a hablar de Sigmund Freud y el yo y el ello, un trabajo publicado en 1923 y en el cual va a terminar las hipótesis que había empezado a elaborar en Más allá del principio del placer en 1920. En él va a reformular por completo la primera tópica. Recordemos que la primera tópica estaba conformada por consciente, preconsciente e inconsciente. La conciencia son los fenómenos, las percepciones y pensamientos que son conscientes solamente durante este instante que es la actualidad. El preconsciente es todo aquello que es susceptible de volverse consciente, pero no es consciente ahora mismo, por ejemplo, los recuerdos o la memoria. Esto es el inconsciente en un sentido latente o descriptivo. Y lo inconsciente lo es en un sentido dinámico, es decir, que está cerrado a través de la resistencia y la represión y se gasta energía psíquica para que no vuelva o no llegue a la conciencia. Ahora bien, esto no explica todos los fenómenos que se puede ver en la clínica. Por ejemplo, dice Freud, si yo considero que el yo de la persona o su conciencia es coherente y organizado, y es el que decide o rige la motilidad,
Esto no lo puedo ver, por ejemplo, en la terapia. Cuando una persona se acerca a descubrir lo reprimido, resulta que sus asociaciones libres o sus ideas empiezan a empobrecerse hasta que se vuelven casi completamente nulas. Esto es lo que se llama resistencia. Pero cuando se le informa al paciente que está ejerciendo una resistencia, él se encuentra extrañado, es decir, no la reconoce. Esto viene a decir que la resistencia no es plenamente consciente, sino está operando de forma inconsciente. Es decir, hay una parte del yo que es inconsciente. De esta forma, la vieja dicotomía de la primera tópica entre conciencia e inconsciente no lo es tal, sino que ahora tenemos una nueva dicotomía entre el yo coherente y este yo escindido, inconsciente y reprimido. Y acá lo inconsciente no es un topos o lugar del aparato psíquico, sino pasa a ser una cualidad o una característica. El yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Ahora bien, ¿cómo se hace consciente lo inconsciente? Por un mecanismo de enlazamiento. Básicamente, las sensaciones inconscientes logran enlazarse a una representación palabra del preconsciente y de este modo pueden llegar a la conciencia o hacerse conscientes. Anatómicamente, la conciencia es lo más superficial, es decir, lo que está ligado a los estímulos y a la percepción, tanto de los estímulos externos que provienen de los sentidos como de los estímulos internos que provienen del cuerpo. En cambio, lo inconsciente es lo que está ligado a lo biológico, a lo filogenético, a lo de nacimiento, básicamente, a nuestra herencia biológica o genética. Y así como la conciencia se rige por los estímulos, el inconsciente se rige por los instintos. Queda definido que, dice Freud, que hay una región en nuestra mente que vemos como extraña o desconocida que podemos llamarle el ello. El ello es quien vivencia al yo. El ello es el resto psíquico inconsciente. Todo lo que no es yo consciente vendrá a ser este ello regido por el principio del placer. En cambio, el yo es la parte más superficial del ello. El ello es aquello con lo que nacemos y modificado por el contacto con la realidad, es decir, a través de las frustraciones constantes de que no todo se puede satisfacer inmediatamente y automáticamente, se va formando esta capa superficial que es el yo. El ello es vivenciado por el yo como algo extraño, íntimo, pero desconocido a su vez. Y en cambio, el ello se rige por el principio de realidad. Para decirlo de una forma más clara y más didáctica, Freud simplemente dice que el ello vendría a representar las pasiones y el yo la parte más racional o de reflexión, por así decirse. También da otros ejemplos. El ello podría ser comparado como un caballo brioso, es decir, la fuerza de estas pasiones incontenibles, y el yo es el jinete que aspira a controlar o a gobernar este caballo. Desde luego que esto no sucede siempre, ya que a veces el caballo guía al yo, al contrario que el jinete pudiera guiarlo. El ello también es un territorio, unas tierras inhóspitas e inexploradas, y el yo es un conquistador que aspira a controlar o a dominar esas tierras. El ello también podría ser comparado con una monarquía parlamentaria en la cual el yo es el monarca y puede vetar algunas leyes, pero no todas, porque teme oponerse al parlamento. Del mismo modo, aún falta describir una última instancia psíquica. Como todos sabemos, hay una parte autocrítica en el yo, es decir, hay una parte que ejerce la función crítica para con las acciones del yo, y a veces es permisiva, a veces es normal, y otras es muy severa.